buenas noches, majos. No os digo el placer que es con lo que nos costaba venir, es decir, después de Radio Tarifa tenéis que terminar vosotros, digo, pues si no va a quedar ni crista. Bueno, vamos a dar muchísimas gracias a Paco Montes de Oca, que nos ha puesto toda la semana el sol arriba, y agradecer que podamos compartir este rato con tantísima, tantísima gente. Teníamos ganas de tocar los temas de nuestro disco para todo el público. Ya sabéis lo que pasó el año pasado, pero este año somos muchos más y muchos mejor. Vamos, mucho mejor todos, o sea. Os veo además a los del año pasado y veo caras nuevas. Bueno, hemos empezado con un baile de rueda que habéis interpretado todos muy bien. Ya he visto los corros ahí estupendamente. Y vamos ahora con la canción que nos hizo famosos y que hizo que incluso se creara una peña casi con el nombre de la canción. Una tonada de ronda recogida en Polentinos, que por cierto, ¿habéis visto lo de España Directo? Que estaban peleándose cuál era el pueblo más alto de España. Bueno, pues el segundo más alto es Polentinos y no ha salido en la tele. Bueno, ¿o no? Por eso, Polentinos, buena tierra. Pues tonada de ronda que aprendimos en Polentinos, y la jota como la bailan en La Pernía. Ahí os quiero ver levantando un polvazo que me río yo. Bailándonos la jota o algo, ¿vale? Vamos allá. Tengo penas y alegrías, tengo dos cosas.
pasa un tiempo, lo que la pena me mata. La alegría me da aliento, la puerta llama a mi madre, ¿quién es? Es un marinero, madre, que me viene a pretender. Anda, que pase, yo te quiero ver. Que la que tengo a mi lado, lo mejor de la pernía. Y a la puerta llama y mira de quién es. Es un marinero, madre, que me viene a pretender. Anda, que pase, que me quiero ver. Quítate de mi presencia, que me estás martirizando. Me vienes a recordar cosas que estaba olvidando. Cuántas veces te he rondado y las que te rondaré, si no me llevan soldado. A la puerta llama y mira de quién es. Es un marinero, madre, que me viene a pretender. Ándale, que pase, que me quiero ver. La despedida a la una, la despedida a las dos, a las tres la despedida y a las cuatro se acabó. Yeah. Bien bailado. Os sigo diciendo que este concierto es especialísimo, porque además, como ha pillado así muy bien, que todavía con este fin de semana hay mucha gente de los veraneantes de Bilbao que no se han ido ni nada, todavía pueden comprar nuestro disco, que se vende ahí justo donde está la mesa de sonido. Lo digo porque en algunas tiendas está agotado y no nos han llamado para pedir más ni nada, por si acaso. Hay algunos con premio, ¿eh? El que encuentre el disco premiado, ¿os acordáis de los discos de Fundador? Que sonaba al final eso de "está como nunca el coñía que mejor sabe". Bueno, hay discos de Alma Cántaro premiados, que el que le toque la errata no solamente le damos otro, sino que le damos otros dos vales para los próximos discos que saquemos cualquiera de nosotros. Bueno, un romance que aprendió Vanessa, de Argimiro Crespo, de Codesal de la Carballeda. ¿Dónde estáis los de Zamora? Pues eso, Gora Zamora, hombre. Pues Arcimiro, que es un pozo de sabiduría, fue arriero de joven y le recitó a Vanessa un viejo romance que cuenta la historia de la hermana cautiva, una vieja historia muy, muy repetida. Vanessa le puso la música y nosotros los desarreglos. La hermana cautiva, contenida el CD de Vanessa, que lleva por título "En Valladolid de Abajo". Era rubia como el oro.
es la voz de Vanessa Mola, una chica que también ha grabado este año su tercero o cuarto CD, no los llevamos por cuenta, y que también se puede adquirir en nuestro kiosco instalado al lado de la mesa de sonido. Bueno, vamos con otro tema musical. Nos conocéis a los que estamos aquí arriba, y los que sois más veteranos y los que no también, sabéis cómo empezamos esto. Hace 20 y tantos años, cuando empezamos a coger la Dulzaina, y siendo de capital, porque Palencia al fin y al cabo es capital, nos dio por coger la Dulzaina y permitir recorrernos, en esa época en la que no había ya dulzaineros, recorrer la provincia y la región, desempeñando el papel, o tratándolo de hacer, de los viejos maestros dulzaineros, de los que muchos de los cuales pudimos llegar a aprender, ¿no? Luego nos dimos cuenta, yendo por los pueblos, que aparte de la dulzaina, nosotros pensábamos que cuando Dios creó el mundo, lo digo siempre, y creó las comunidades autónomas, pensábamos que, en los años 70 al final, pensábamos que Dios dijo, a ver, para los gallegos la gaita, para los vascos el chistu, y para los castellanos la dulzaina. Luego nos dimos cuenta que todo se da en todos los sitios. Dos temas de dulzaina, de danza además, y va dedicado especialmente a los que habéis venido, que os hemos visto, y a los que no, que todavía danzáis o habéis danzado en vuestros pueblos, delante del santo, que es una de las cosas mejores que se pueden hacer todavía para mantener la tradición. Lo primero es un pasacalle de danzantes, y lo segundo, un picao. La primera parte lo aprendimos del tío barato de Becerril, que murió en Villombrales el día que presentábamos el disco. Y él a su vez la aprendió de niño de los dulzaineros que iban a tocar a Becerril. Los más grandes maestros que dio nuestra tierra, los Adrianes de Baltanás, a los que hace menos de un mes pudimos poner en el cementerio sus nombres, aunque todavía no se han encontrado sus cuerpos, porque ya sabéis que fueron fusilados por la mala hostia de los fascistas que liquidaron a la gente de la cultura de nuestro pueblo, aquí que no hubo guerra. Pero pudimos poner en el cementerio a Antonio Adrián Vega, Jesús Adrián Vega, Domingo Adrián Vega. Nos dijeron los dulzaineros que hemos conocido que fueron los mejores que hubo en nuestra tierra. No lo vamos a dudar. Del barato aprendimos esta. Y de los demás, de los Torres, los Melgos, los Calcones, etc., esta danza de tierra de campos. Tantos pueblos donde tenemos el placer de seguir tocando la danza. Y vaya Paratino, que está por ahí, con 82 años, todavía tocando los pasacalles de los gigantes y cabezudos de Palencia. La dulzaina viva en Palencia. Vamos con pasacalles y punteao a la dulzaina y otras cosas.
Mario del Tanatorio, Francisco Fidalgo. Bueno, íbamos a haber hecho, si hubiésemos sido los primeros, un concierto de tres cuartos de hora. Pero como todavía queda peña y no hay más de fiestas, vamos a cantar lo que nos salga y así os vais yendo a casa tranquilamente, sin pobre de mí, ni nada. Vamos, hombre, en el repertorio de cualquier grupo folk castellano que se menosprecie como nosotros, no suele faltar una cosa que son las coplas del Rabel. El Rabel es lo que tiene Miguel entre las piernas, así por la parte fuera del pantalón. ¿Cómo que lo enseñe? Que lo está enseñando, hombre. Bueno, pues Miguel vive allí en Villaldavín, fijaros qué pueblo, y ahí hacemos muchas meriendas, y después de merendar, pues ya sabes que de la panza sale la danza y las coplas. Bueno, rabeladas, como eran en la montaña hace tiempo, simples y sencillas, el rabel, la pandereta y una voz, cuanto más cascada mejor. Son interactivas, no tienen estribillo y para acompañarnos solo tenéis que repetir la segunda parte de cada estrofa y es una forma buena de memorizarlas. Pues eso, otra cosa, para los de las querellas y eso, todas las coplas las hemos aprendido de gente mayor, de otros grupos que lo han cantado o de cancioneros. Solo hay una o un par de ellas que son de composición propia y que espero que vuestra agudeza os indique claramente cuáles son. ¡Vamos allá! Es como Jota. Es que quiero llevarme también al recuerdo de toda la gente que estáis. Y ahora sí que voy a dar un golpe más que solía, pues me parece que vas al baile con alegría. Pues me parece que vas al baile con alegría. ¡Apa! Mejor vivir soltero y saltar por los corrales, dormir en camas ajenas, morir en los hospitales, dormir en camas ajenas, morir en los hospitales. Más alto, que nos oiga el obispo, hombre. Que te di, me cobraste 5 reales. No he visto beso más caro poniendo los materiales. No he visto beso más caro poniendo los materiales. Palabrita que es agua, ¿eh? Estoy a régimen. Se ha hundido un barco y en el barco iba mi suegra. Por eso los calamares echan la tinta tan negra. Por eso los calamares echan la tinta tan negra. Los candiales, que cuando éramos jóvenes
eran los pocos grupos que habían estado antes, igual la han cantado. Pero bueno, para los que no hayáis aguantado desde las 10, la podemos repetir. Si tu casa ves arder y en tu culo un avispero, y a tu mujer con el cura, ¿dónde acudirías primero? Y a tu mujer con el cura, ¿dónde acudirías primero? Mi padre me castigaba con el rabo de una oveja. Yo quiero portarme bien, pero el rabo no me deja. Yo quiero portarme bien, pero el rabo no me deja. La que estás preparando. Es que nosotros, como somos más baratos, no tenemos, no hemos pagado los efectos especiales. Entonces, el humo lo tenemos que... Y abre la puerta, María, que te traigo el aguinaldo. Una morcilla caliente y aprieta que salga el caldo. Una morcilla caliente y aprieta que salga el caldo. No está guapín. Ha sido con la chica. Los moros en Morería tienen mujeres sin fin. Y aquí en España con una pasamos las de Caín. Y aquí en España con una pasamos las de Caín. Que panderete no es bueno, macho. Va a hacer un callo. Pues a ver, ese panderete lo va a animar. No debería morir a Pablo. Me estaba acordando, pero no, es que no las quiero cantar muy fuertes. Esta la aprendimos, han venido unos amigos del Carracillo, que es una zona de Segovia donde se crían muchas verduras y muchas hortalizas. Y ahí aprendimos esta cuclilla que dice así. No hay mejor sitio que un culo para plantar una berza. El abono está seguro y el regadío está cerca. El abono está seguro y el regadío está cerca. El Silva con su paja. Oye, lo de la paja en público, cuidado. Esta la aprendimos del Fido en un concierto. Cantó así, para los mozos. Si tienes el pito malo, frotátelo con aceite. Y si no se pone bueno, ponlo en un reluciente. Y si no se pone bueno, ponlo en un reluciente. De mi pueblo va al infierno de cabeza. Si no le pone el obispo un candado en la braveta. Si no le pone el obispo un candado en la braveta. Thank you.
subía. Muy bien, va. Va, a ver, repito. Mi suegra subió a una higuera para quedar bien conmigo. Desde que mire para arriba le cogí un asco a los higos. Desde que mire para arriba le cogí un asco a los higos. Esta revelada la sabéis casi todos, así que por favor, cantarla desde el principio, coña. Por cierto, el que quiera lotería, tenemos ahí papeletas de la Asociación de Vecinos y Amigos de Perales con un mínimo recargo para hacer la Semana Cultural el año que viene. Si quieres ver lotería, bájame los pantalones y verás salir al gordo con dos aproximaciones. Y verás salir al gordo con dos aproximaciones. Bueno, el rabel es un instrumento que se toca desde la Edad Media en ámbitos no sé de qué tipo, pero que bueno, en el ámbito rural se ha conservado vivo hasta no hace mucho. Cuando estábamos grabando nuestro disco, murió el último rabelista de la provincia, del que aprendimos muchísimo, Donato Muñoz, el pastor de Nestar, ahí, orilla de Aguilar. A él le trajimos una vez a actuar ahí a la Caja España, a un festival, y dice: ¿y qué queréis que os cante yo, hijos? Digo, Donato, canta, ya sabes, unas rabeladas de las que tú te sabes. Pero es que me suelen salir un poco verdes. Digo, no te preocupes, esta es la más suave que nos cantó. Las demás no las canto. Si el coño tuviera dientes, comería pan y cebolla. Pero como no los tiene, cabezas de polla. Pero como no los quiere, come cabezas de polla. Las demás no las canto. Abre la paja de Silva. Padre Santo de Roma, yo no estaría seguro si llamarle Benedicto o Torquemada II. Si llamarle Benedicto o Torquemada. Cuando Castilla era el corazón de Europa, ahora ya sabéis que es otra parte del cuerpo, ¿no? Bueno, y cuando aquí había un rey, que fijaros, para ser rey, para ser medieval y para ser de aquí, le llamaban hasta el sabio. O sea, eso no ha vuelto a pasar. Él creó una serie de canciones, o mandó crear, en loor de la Virgen María. Ya sabéis que la Virgen es mucho más importante que Dios. A ti haces una cosa mal, Dios te castiga, pero le rezas un poquito a la Virgen y te lo perdona. Así le pasó al clérigo que cuenta esta cantiga, que se hizo unos calzones con el paño del altar y Dios le castigó. Luego rezó un poquito a la Virgen y le volvió a poner las piernas en su sitio. Y nos dice la cantiga: ¿cómo pueden persas culpas o somes ser contraitos, ser contrahechos? Así pueden per la Virgen después ser sanos feitos. Bueno, la Virgen más cojonuda de todas, la que más milagros hacía, era la de Villalcázar de Silva. Allí, ¡buah! Era una Virgen, bueno, vamos, espampanante. Cuenta una de las cantigas como un aldeano de Segovia le prometió a la Virgen Blanca de Villasirga que se le libraba ese año el ganado
de los robos y de las enfermedades, le traería un buey a la ermita, o algo a la iglesia. Pasó el año, pasó año y medio, pasaron casi dos, y el labrador no le llevaba el buey. Y la mismísima Virgen María se apareció en aquel pueblo de Segovia, le cogió el buey y se lo trajo a Villasirga, fijaros. Palabra. Bueno, sin más preámbulos, con el NAE, las chirimías, el UD, el salterio, fídulas medievales, percusiones, etc. Castilla hace 800 años. Cantigas de Santa María. Y que sea lo que Dios quiera. Ahora
con un ritmo que nos gusta mucho. Dentro de los ritmos que hay en nuestras zonas, es el ritmo brincao o charro alistano. Para hacer unos mandamientos de amor con las percusiones diversas que aprendimos de gente variopinta también en la zona de Zamora, y con esa gaita grande, con esa gaita de odre que todavía resuena en Sanabria, en Aliste, en todas esas comarcas. Vamos con los mandamientos de amor. Ole, ole, ponte el codo en la cama. Ole, ole, que ya voy a comenzarlo. Thank you.
Ya, porque no hay marqués. Bueno, nos vamos a hacer un dos temas unidos. Uno de la montaña de León, lindando Asturias, y el otro de la zona de Salamanca, rayando eso, rayando Portugal y casi Extremadura, con los panderos buenos que se siguen tocando en esas zonas y con alguna cosita más, así haciendo la ruta a la plata, desde Asturias casi hasta casi Andalucía, Amaya.
tocando la flauta y el tamborín, no puedo dejar de recordar a un compañero que ha estado con nosotros muchas veces en Palencia tocando, Quique Almendros, del grupo La Musgaña. Ya sabéis que le dio un jamacuco considerable el año pasado y que está en coma. Si alguien, supongo que tenéis los discos de La Musgaña, pero igual no tenéis un disco que grabó de cantigas con flauta y tamboril, con un montón de músicos, Creador de Paniagua, etc. Lo estamos vendiendo allí también y los beneficios son precisamente para ayudar a la familia en la rehabilitación de Quique. Así que, pues también que la flauta haya sonado para darle ánimos y para ver si pronto está La Musgaña al completo con Quique tocando la flauta y el tamboril. El río Nilo nace en las tierras de Etiopía, unas tierras donde la gente se muere de sed y de hambre. Atraviesa el Sudán, donde también la gente se muere, pero pasa el agua, y el agua es importante para la vida, y hay mucho control sobre el agua. Hay guerras interesadas ya no solo por el petróleo o por los minerales, por el control de las fuentes. Los judíos acaban de devolver parte del territorio ocupado a los palestinos, pero se han quedado con los manantiales donde nace el agua. Tened en cuenta. Los manantiales de aquí, ya compramos las marcas que conocemos, pero ya sabéis que pone es un producto de Coca-Cola. El agua es importante. Bueno, el río Nilo, como digo, atraviesa el Sudán, atraviesa luego Egipto y desemboca en el mar. El río Valdecinate, sin embargo, nace allí cerca de Saldaña, abajo en Arroyo, y pasa por unos pueblos preciosos que no nombraré para no dejarme alguno. El nombre más bonito sería Mazuecos de Valdecinate, pero hay un montón de ellos más. Por ejemplo, bueno, pues este tema va mezclando el Nilo Azul que conoció Wafir en su tierra, en Sudán, y el Valdecinate que nosotros conocemos también. Y se llama así, del Nilo al Valdecinate, y va dedicado para todos los que vais aguantando. También está en nuestro disco. Thank you.
Nos han sacado ya dos avisos, entonces vamos a tocar una de las últimas o la última. Yo creo que va a ser la última. Y vamos a decir, ¿os acordáis? A mí me gustaría hacer una frase como una vez dijo Samarán, dice, y quedan clausuradas las mejores fiestas de San Antolín de la historia. Es por peloteo al concejal, ¿no? Está. Vamos con una, para que os mováis un poco, los que no hayáis cogido mucho polvo en las zapatillas todavía, una murga de carnaval que cuenta la historia de la herencia de la abuela, una herencia de las de antaño. Ya sabéis lo que era aquello, ¿no? Cuando había para repartir una manta vieja, tres sillas deshondonadas, dos platos, media capa, a repartir entre 15. Bueno, pues una herencia de esas. Bueno, vamos con esta herencia para que. Y vamos terminando, ¿eh? De verdad. Bueno, hablando de Carrión, vamos a felicitar a los de Carrión porque han ganado, hay que decirlo siempre, han ganado lo del Grand Prix, hombre, es el mejor programa de la televisión. Bueno, como no me bailes mucho, aquí se acaba, y si no, igual también. Les voy a contar a ustedes de que se murió mi abuela. Se murió de borrachera y esta vez no es la primera. Todos los días se llevaba a la cama un garrafón en el cual ponía ron que bebía en vez de agua. De esta manera, acuérdate de tu abuela que te deja un capital. Si lo sabes conservar, como lo conservó ella, hoy te deja una botella llena de tanta parrilla, cuatro bancos y una silla. Como hoy en la calavera, también te deja un borrico con un ojo de madera. También te deja un caldero que se usaba en otro tiempo, pero ahora le entra el viento por arriba y por abajo. El año 43, cuatro peras y una nuez, y esta última podrida, y la patata cocida, los sesos de la gallina y de...
bajo de ranura. Y aquí se ha acabado el cuento de la herencia de mi abuela. ¡Arriba! ¡Esa Palencia, bota ahí! Pone Puri, no Pupi. Bueno, un traguillo. Bueno, venga, vamos a hacer dos cagando hostias. Y nos vamos. Bueno, salud. Lo primero, a agradeceros el que hayáis aguantado y que eso de que a la una la traca y a continuación aquí la matraca, cago en Dios, ya está. El vocabulario, perdón, buen no sé qué. Que sí, que vengo de la bota, que se me ha quedado la garganta. Además, pero más ahí bien, madre mía, está como Dios. Agua firno. No os quejáis vosotros de vuestra religión. Va a ser que tampoco, pero lo dejamos aquí para luego. Vamos a algo sencillo también, un ritmo que además nos gusta mucho. El ajechao que tocaba la señora Máxima de Peñaparda y que se ha hecho muy popular, lo canta muchísima gente hoy. También nos sorprendía la Carmen París cantándose por un ajechao así de su composición. Vamos con el ajechao y vamos terminando. Os voy a decir que Alma Cántaro lo han hecho hoy. Y en primer lugar, en nuestra cuestión técnica, importantísimo, gran amigo, compañero inseparable, vaya qué trabajo tiene Fernando Sancho, musical Sancho, Gil de Fuentes 6. Todo para el profesional y el aficionado. En aquella esquina, a la dulzaina y a la bota, Juan Cruz Silva. En la otra esquina, rescatado para el concierto, un tío que fuma en los conciertos más que yo, Francisco Fidalgo, Fido. El rey del Rabel, Miguel Abad de Villaldavín. Luego una persona que cuando la conocimos, pues tocaba con un grupo muy famoso que habéis visto antes, se llama Radio Tarifa. Entonces la rescatamos y en vez de ir delinquiendo por ahí con ellos, la rescatamos y trajimos aquí a Castilla, que es Wafir Saikeldin El Gibril. Que tiene la habilidad de traer siempre la sotana esa que trae del color del fondo. O sea, si es azul, azul. Fuimos un día al Conservatorio de León. El fondo era naranja, naranja, naranja. Bueno, la sotana igual.
sonríe de vez en cuando y vaya. Bueno, nuestra cantante, una chica con una proyección impresionante, de Valladolid y abajo, de Laguna de Duero, Vanessa Ambuela. Luego agradecer a la gente del sonido, que es una empresa de Salamanca que no me ha aprendido el nombre, que nos han dejado todos los cacharros, que va muy bien. Un aplauso para ellos. Toda la producción que ha corrido a cargo de Prones 3000, a familia Paniagua, grandes amigos y gente estupenda. También a los otros representantes que nos llevan a veces a otros pueblos, también, hombre. Y a los pueblos que nos llamáis directos, mejor, porque todos nos ahorramos la comisión. Bueno. Y presentarle a él también, que es aquí la voz que charlatana que tenemos en el grupo, que ha sido el culpable de que esta gente tan variopinta nos juntemos, José María Silva. Que no, sí, hombre, que no. Es más fácil que ruede. Eso, que ruede. Que no vote. Suelta el pavo. Ese pavo bueno. Cuando la zorra viene llena de arena. Cuando la zorra viene llena de arena. Es señal que andaba el lobo con ella. Es señal que andaba el lobo con ella. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy sola, no voy sola, no voy sola, no. No voy sola, no voy sola, que voy con mi amor. Cuando la zorra viene llena de lodo. Cuando la zorra viene llena de lodo. Enseñala que andado con ella el lobo. Enseñala que andado con ella el lobo. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy sola, no voy sola, no voy sola, no. No voy sola, no voy sola, que voy con mi amor. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Si la tu despedida me da la muerte. Si la tu despedida me da la muerte. Rondadora, rondadora de mi corazón. No voy sola, no voy sola, no voy sola, no. No voy sola, no voy sola, te voy con mi amor. Quedáis despedidos ahora sí, de verdad. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
va a ser que no. Bueno, cago en 10. Y que había dicho una amiga, dice, me cago en 10, como cantéis la no sé qué, subo y os enseño las tetas a todos, pero no se ha atrevido. Se está que la he visto, pero bueno, es igual. Vamos a cantar todos, ¿vale? Dios te salve. ¡Que la broma! ¡Que la broma! Desde luego, vaya educación tenemos. Ah, no. ¿Hay alguien que se la sabe? A ver si vais cuando van las autoridades ahí a la Plaza Mayor, que no afinan. Echarles una mano. Bueno, es una canción que aprendimos en el norte de Burgos, de unos veraneantes de Bilbao. Es un ritmo que aquí llamamos ligero, en Burgos llaman agudillo, en León, titos, en el País Vasco, ariñarín, que significa ligero, ligero también, y que tiene un estribillo que a ver si sale. El estribillo, para que acompañéis, a ver, o sea, no sé cómo estaréis de tajaos, de cebollas. Bueno, a ver si... Cojona. El estribillo es así. Prrrrum, pam, pim, pam, pera. Prrrrum, zapatitos de madera. Si lo sabéis. Pues, ¿cómo era? Prrrrum. Bailando con las mozas en Rumería, bailando con las mozas en Rumería, el bicho de bragueta salir quería. Ay, 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 salir quería. Ay, 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 salir quería. Brrrr. No sé qué tiene moza el bailarlo agarrado, no sé qué tiene moza el bailarlo agarrado, que cuando me separo yo estoy todo mojado. Ay, 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 estoy todo mojado. Ay, 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 estoy todo mojado. Brrr. 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 Muy bien. Esta noche la novia la dan tortilla, esta noche la novia la dan tortilla, y a la noche que viene la pichorrilla. Ay, 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 la pichorrilla. Ay, 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 la pichorrilla. Van a tu casa, niña, los mozos. Ya no van a tu casa, niña, los mozos. Por no ver a tu padre sonar los mozos. Ay, 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 sonar los mozos. Ay, 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 sonar los mozos. La mujer del herrero dice que tiene por delante la fragua, detrás el fuelle. Ay, 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 detrás el fuelle. Ay, 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 detrás el fuelle. Endereza, cada vez que te veo me se endereza el rabo de la boina de la cabeza. Ay, 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 de la cabeza. Ay, 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 de la cabeza.
enseñó una mujer de 93 años y cantaba así. En la punta de la teta tengo un confite, en la punta de la teta tengo un confite, y el que tenga cojones que me lo quite. Ay, 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 que me lo quite. Ay, 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 que me lo quite. Si mi abuela tuviera un par de huevos, no sería mi abuela, sería mi abuelo. Ay, 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 sería mi abuelo. Ay, 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 sería mi abuelo. Soy maestro, no van iguales.